Soy el apoderado del Frente de Unidad Celeste y Blanco, un frente conformado por 10 partidos políticos, entre agrupaciones municipales y partidos provinciales, que tiene por objeto llevar adelante la candidatura de la profesora Silvia Gaitán a intendente del departamento de Chilecito. Bien, doctor, bien lo ilustró usted, ¿no? Porque esta mañana y ayer, ¿no?, charlando con el colega Albrié y después esta mañana con varios amigos políticos en la capital riojana, estaban molestos porque ellos esperaban que Silvia Gaitán se inscriba en el partido, que vaya por este frente, que salen todos en el partido, y no que se corte sola. ¿Qué significa ese cortarse sola, doctor? Bueno, no, para nada, esto no es así, en absoluto. Silvia se está cortando sola. Este es un frente, Daniel, un frente constituido, como te digo, por distintas fuerzas políticas que pretende llevarla a Silvia como candidata a intendente. Y como has informado vos y todos los medios chilecitos, hace poco se hizo una reunión, te diría una gran asamblea de dirigentes justicialistas en su mayoría, y que le pidieron a Silvia que sea nuestra candidata, a lo que ella nos ha respondido que iba a ser prudente a la hora de definir candidaturas, porque si todavía no lo hacía el compañero Sergio Casas, con quien trabaja no tan solo institucionalmente, sino políticamente, ella no lo iba a hacer. Ajá. Para nada es así. Este frente, por supuesto, que va a ir con el Partido Justicialista. Además que es un frente departamental, es un cúmulo de partidos políticos que impulsa la candidatura de una dirigente que espero nos dé su respuesta positiva, acepte la propuesta que se le hace y encabece la fórmula de intendente y vice, ¿no? Pero para nada está por afuera del partido, muy por el contrario. Ella misma lo ha manifestado, todos ustedes lo han reproducido, que se va a expedir una vez que lo haga el gobernador de la provincia y presidente de nuestro partido justicialista, el contador Sergio Guillermo Casas. No, para nada es así, no va por afuera, no se va. Es un frente. Mira, Daniel, si cualquiera de ellos se ilustrase y vieran las elecciones pasadas del 2015, ambos candidatos a intendente fueron por frentes electorales, que después se hace un acuerdo de boleta con el Partido Justicialista, con este frente que se ha constituido ahora, y van todos juntos. O sea, no sé cuál es la mala interpretación que hace.